Start because otherwise we may run very late. So, good afternoon, everyone. Please forgive us if in midway Commissioner Robinson comes and changes. Welcome to the session here on the impact of the failure to appoint the Ombudsman and the Observance of Human Rights in Argentina. Welcome to the State of Argentina. Welcome to our petitioners today, ACIJ, ADC, INECIP, who have requested this petition. With me for the moment, I have Commissioner Ortiz, who's Rapporteur on the Rights of Children, and I have Commissioner Caballero, the Rapporteur. Yes. Yes. Okay. So we will be giving 20 minutes each to speak on the issue, starting with you, please. And as I said, please forgive us if any interruptions from the chair. Thank you. Buenas tardes, comisionados y comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representante de Estado argentino y público presente. En primer lugar, queremos agradecer a la Comisión por habernos concedido esta audiencia, audiencia que trata de analizar el impacto de la falta de defensor del pueblo de la nación en Argentina en la vigencia de los derechos humanos. Mi nombre es Pablo Secchi, yo soy director ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano. Y me acompañan en la mesa Luciana Berkovich, directora ejecutiva de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Torcuato Socio, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles, y Celeste Leonardi, coordinadora del área de justicia, también de la Asociación por los Derechos Civiles. De acuerdo a la Constitución Nacional de Argentina, el defensor del pueblo tiene dos funciones principales. La primera es la defensa y protección de los derechos de las personas ante actos u omisiones de la administración pública y, en segundo lugar, el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Pero especialmente es una institución clave en la comunicación directa entre el Estado y los individuos. El 23 de abril de 2009, el entonces defensor del pueblo, Eduardo Mondino, presentó su renuncia, la cual fue aceptada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Nación. A partir de entonces, recuerdo, 2009, y a pesar del carácter unipersonal de la figura del defensor del pueblo, la comisión bicameral encargada de su nombramiento ha omitido en forma sostenida cumplir con su obligación de iniciar el procedimiento para la designación de un nuevo defensor, dejando en ese momento, en 2009, a un defensor adjunto a cargo de la Defensoría hasta el término de su mandato, lo cual ocurrió en diciembre del año pasado. Si bien el artículo 13 de la Ley 24.284 establece que los adjuntos pueden reemplazar al defensor del pueblo, estipula que esto es provisoriamente en los supuestos de cese, muerte, suspensión o imposibilidad temporal, y que la activación del mecanismo de selección de su reemplazo debe promoverse en el más breve plazo en la forma prevista por el artículo 2. ¿Qué dice el artículo 2 de la ley? Que el defensor del pueblo es elegido por el Congreso de la Nación mediante una comisión bicameral compuesta por 7 diputados y 7 senadores en representación del Parlamento, que la comisión por mayoría simple debe proponer a las cámaras de 1 a 3 candidatos para ocupar el cargo de defensor del pueblo y que 30 días después de pronunciarse la comisión bicameral, ambas cámaras, con el voto de los 2/3 de los presentes, elige a uno de los candidatos propuestos. Si en la primera votación ninguno de los candidatos obtiene la mayoría requerida, debe repetirse la votación hasta alcanzarse esa mayoría. A pesar del procedimiento estipulado que les mencioné recién, entre abril de 2009, momento de la renuncia del entonces defensor Mondino, y diciembre de 2013, la Defensoría del Pueblo permaneció sin defensor del pueblo y a cargo de un adjunto que se encontraba en una situación de debilidad que minó su margen de acción, su legitimidad y la de la propia institución, como vamos a demostrar en breves minutos. Finalmente, en diciembre de 2013, cesó el mandato del defensor adjunto. Desde esa fecha, diciembre del año pasado, hasta la presente, la Defensoría del Pueblo no solo carece de un titular, sino que también carece de adjuntos que transitoriamente puedan asumir la tarea del defensor titular. La comisión bicameral, en un lenguaje vago y confuso, mediante resolución número 1 del año 2014, otorgó facultades al secretario general de la Defensoría del Pueblo, al secretario general, quien, y leo textualmente, deberá ejercer las atribuciones propias establecidas por la Ley 24.284 y su modificatoria hasta que el Congreso de la Nación proceda a la designación del señor Defensor del Pueblo. Esto es desde diciembre del año pasado.
Esta situación de tener al secretario a cargo permite dos interpretaciones igualmente ambiguas. La primera interpretación que se impone es que se concedió al citado funcionario facultades meramente administrativas, no pudiendo realizar ningún acto que no sea de administración o conservación. Y por lo tanto, la acefalía en la Defensoría del Pueblo es total, no existiendo nadie que tenga las facultades propias del Defensor del Pueblo. La segunda interpretación que podemos hacer es que la Comisión Bicameral le concedió las facultades propias del Defensor del Pueblo, lo cual acarrea dos nuevos problemas. Primero, que virtualmente eligió a un Defensor del Pueblo sin tener facultades para hacerlo la Comisión, dado que lo tiene que hacer tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Y en segundo lugar, que debido a la designación irregular, esta persona no cuenta con las garantías de independencia e inamovibilidad en el cargo propios del defensor, ya que el mismo podría ser removido en cualquier momento utilizando el mismo mecanismo por el cual fue nombrado. Bueno, buenas tardes. Ante todo, reiterar el agradecimiento a la Comisión por habernos otorgado esta audiencia y al Estado argentino por estar aquí presente. A continuación me voy a referir a cuáles son los impactos concretos de la falta de designación de un defensor o defensora del pueblo para la vigencia, promoción y defensa de los derechos humanos en nuestro país. En este sentido voy a estructurar la presentación en tres puntos principales. El primero de ellos se refiere a los fuertes condicionamientos que recaen sobre la institución desde el año 2009. Tanto en el primer periodo de acefalía institucional, en el cual el defensor adjunto estuvo a cargo de la institución, y con mayor medida en el actual momento en el cual se ha nombrado de forma irregular al secretario general, existen fuertes condicionamientos para el accionar de las personas a cargo. Este condicionamiento se explica fundamentalmente en que estos funcionarios carecen de la garantía de estabilidad que prevé la Constitución para posibilitar la independencia y la proactividad del defensor del pueblo. Es decir, las personas a cargo saben que, según como sea su accionar, esto podría redundar en la remoción de las funciones propias del defensor que transitoriamente se le han asignado. El segundo punto, y que tiene relación con el primero ya mencionado, tiene que ver con la total incertidumbre y la confusión sobre las competencias que el actual secretario general a cargo de la institución tiene. Como se dijo, al secretario general se le asignaron funciones en forma confusa y contradictoria, por quienes no tenían ninguna competencia para hacerlo, ya que es solo el Congreso, con mayorías agravadas, quien podría asignar las funciones que son propias de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Actualmente no se sabe para qué está legitimado el secretario general y para qué no, cuáles son las competencias propias de la Defensoría del Pueblo que puede cumplir y cuáles no. Asimismo, sucede que aquellas acciones que sí se atreve a realizar tienen la fragilidad de poder ser cuestionadas en cuanto a su legitimidad en cualquier momento. Como veremos, resulta evidente que quien detenta una designación irregular, concedida por un órgano incompetente para ello y cuyos alcances son controvertidos, no puede desarrollar su tarea de forma eficiente y con independencia. El tercer punto que voy a mencionar, y quizás el más importante, tiene que ver con la concreta situación de cuasi parálisis en la cual se encuentra la Defensoría del Pueblo desde el año 2009. Las irregularidades institucionales mencionadas y la falta de nombramiento de un nuevo defensor han provocado que actualmente la institución haya perdido total protagonismo ante las problemáticas vinculadas con la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hoy la institución se encuentra casi por completo ausente del debate público respecto de las temáticas de su competencia. Sus niveles de conocimiento público son casi nulos, y no es salvo en contadas excepciones una figura a la cual se consulta tanto los damnificados como los periodistas o el propio Estado. La muestra de cómo estos condicionamientos y limitaciones afectaron el accionar de la institución es la estrepitosa caída de la actividad de la Defensoría del Pueblo desde el año 2009 hasta esta parte. A fin de ejemplificar esta información, estos datos, brindaremos alguna información objetiva a través de algunos indicadores. El primero de ellos se relaciona con la disminución de la actividad resolutiva de la Defensoría del Pueblo. Las resoluciones son tanto recomendaciones o exhortos a organismos públicos como propias resoluciones destinadas a la organización interna de la institución. Como se puede ver en el gráfico que se muestra en este momento, si comparamos el año 2009, el último año en el cual actuó el defensor titular, y el 2014, encontramos una caída de la actividad del 88% de la Defensoría del Pueblo, lo cual significa prácticamente una parálisis de la institución.
En el año 2014 llegamos a la situación de que hasta el mes de agosto, año en el que culminamos este relevamiento, se habían emitido tan solo 18 resoluciones. 18 resoluciones en 8 meses. Es decir, aproximadamente 2 resoluciones por mes. Para dimensionar el problema, cabe notar que para la misma época del año 2009 se habían emitido aproximadamente 150 resoluciones, es decir, casi 10 veces más que la del año en curso. El segundo de los indicadores que quisiera marcar, que se ve en la segunda imagen, es la caída en la actividad judicial de la Defensoría del Pueblo. Una de las principales herramientas con la que cuenta el defensor o defensora del pueblo para defender los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución es la posibilidad de iniciar y de participar en acciones judiciales. Sobre todo la posibilidad de promover acciones en tutela de derechos de incidencia colectiva. Si observamos la actividad judicial de la Defensoría en los últimos años, podemos ver que desde el año 2010 no se ha iniciado ninguna acción judicial, solo fue citado como tercero en 2 causas judiciales y presentó un amicus curiae. Mientras que si tomamos solo el año 2007, encontramos que en ese año se habían iniciado 10 acciones judiciales y el Estado y la Defensoría del Pueblo había sido citada como tercero en 6 causas más. El último punto que como indicador quisiéramos tomar para mostrar la dramática caída de la actividad de la Defensoría del Pueblo en nuestro país es la caída de las intervenciones públicas de la Defensoría del Pueblo en discusiones sobre temas relevantes para nuestro país. A fin de visibilizar este punto, hemos tomado como indicador la exposición del Defensor del Pueblo en los 3 principales medios de comunicación gráfica de nuestro país. Como se puede observar en el gráfico, si comparamos las apariciones mediáticas en el año 2009 con el año en curso, encontramos que en aquel año la Defensoría del Pueblo fue nombrada 123 veces en los medios de comunicación y en el 2014 solo 21 veces. Asimismo, las veces que la Defensoría del Pueblo fue nombrada en el año 2014 en los medios de comunicación no fue por su accionar, sino por la falta de nombramiento de un defensor del pueblo. Para terminar con mi intervención, quisiera mencionar el efecto quizás más nocivo que genera la falta de designación de un defensor o defensora del pueblo, que es la progresiva desaparición simbólica de la institución en nuestro país. La sociedad lentamente va dejando de ver en ella una institución útil para la defensa de los derechos humanos, ya que la misma no otorga respuestas. Esto genera a su vez que se pierda el interés colectivo en exigir al Congreso el nombramiento de un nuevo defensor o defensora del pueblo. Lamentablemente, si no actuamos pronto, va a ser cada vez más difícil reconstruir la figura del defensor o defensora del pueblo que nuestra Constitución desde el año 1994 nos promete. Buenas tardes, reitero mi agradecimiento por haber sido convocados a esta reunión con el fin de acreditar las consecuencias que tiene la ausencia del nombramiento de defensor del pueblo titular en la República Argentina. Voy a retomar algunas de las cuestiones que han mencionado el doctor Secchi en representación de Poder Ciudadano y quien representa a la Asociación Civil por la Justicia. En primer lugar, diciendo que los convencionales constituyentes le dieron a esta figura una enorme trascendencia y el debate parlamentario fue de una enorme riqueza. Tanto es así que el convencional, el doctor Masnata, lo llamó el abogado de la sociedad. Por lo tanto, el estar en el Estado casi catatónico que se ha mencionado recién, en un organismo que está prácticamente sin funcionamiento desde hace 5 años, con un Estado que va bajando desde el 2009 hasta ahora, demuestra la gravedad de la situación para la República Argentina. Es evidente que en esa misma Constitución hubo una preocupación por generar instituciones fuertes, como es el caso del Defensor del Pueblo, y también de darle jerarquías muy importantes a los derechos sociales, tanto es así que se elevó a jerarquía supralegal a los tratados internacionales ratificados por nuestro país. Es decir, que la trascendencia del nombramiento de un defensor del pueblo tiene que ver con la defensa de derechos sociales de gran trascendencia institucional para la Argentina y con un organismo muy potente, creado con una enorme potencia. Tanto es así que en legislación anterior, donde se había creado el Defensor del Pueblo, en el año 1993,
sus facultades eran menores que las que tiene en la Constitución del año 1994, y el debate de la Convención Constituyente da cuenta de por qué se ha decidido darle mucho más poder a esta institución. ¿Cuáles fueron los elementos que agregó la Convención Constituyente? La Convención Constituyente le dio mayor autonomía, le dio legitimación procesal, al punto tal de que el defensor del pueblo podría iniciar una acción penal contra un ministro, contra un funcionario que no da debidamente la información que se le requiere, es decir, un acto de desobediencia penado por el artículo 239 del Código Penal. Y por otro lado, y esto me parece particularmente trascendente, porque esto se dio en una década de privatizaciones, el defensor del pueblo tiene jurisdicción sobre aquellos servicios públicos que son prestados por empresas privadas. Es decir, específicamente se le dio esta facultad dando respuesta a que, a pesar del proceso de privatización, el defensor del pueblo podía defender a la ciudadanía en esos casos. Acá dijo la predecesora en la palabra que el organismo está desactivado. Estar desactivado este organismo significa no tener lo que el doctor Masnata llamó el abogado de la sociedad, justamente para las personas que más lo necesitan. Todos sabemos que los que pueden requerir el apoyo, la gestión de un defensor del pueblo son aquellas minorías, aquellos sectores más desprotegidos, que evidentemente hoy se encuentran con que, teniendo un organismo desactivado, no hay forma de canalizar sus reclamos. Hablamos de derechos a la vivienda, a la educación, a la salud, al ambiente, a la alimentación, también derechos institucionales como el de reunión y asociación, de protesta social, de identidad y privacidad, de libertad de expresión, y también protección específica a colectivos como los niños, las poblaciones indígenas, las personas con discapacidad, los migrantes, los adultos mayores, es decir, grandes colectivos sociales que hoy se encuentran sin la posibilidad de tener la protección de un organismo que, reitero, la Convención Constituyente buscó que fuera extremadamente potente. Voy a terminar esta breve presentación mencionando un caso puntual. Si tengo tiempo, mencionaré otros. Ahí en las carpetas que ustedes tienen hay 13 casos reseñados, pero podríamos haber hecho un libro así con todos los casos que se han dado en estos años. Pero quiero plantear uno puntualmente. Las empresas de ferrocarril, en el año 2005, 3 empresas de ferrocarril recibieron acciones judiciales instauradas por el defensor del pueblo por el mal servicio que se estaba prestando, porque había peligrosidad en ese servicio. Esas acciones fueron presentadas en el año 2005. 7 años después, en el año 2012, hubo un fatal accidente en la Argentina en el cual murieron 51 personas y más de 600 heridos, algunos de ellos gravemente heridos, y sin embargo, en ese caso, año 2012, 7 años después, la Defensoría no tuvo prácticamente participación alguna. Por eso creemos que lo que mencionaban recién es absolutamente así. Estamos teniendo una gran institución, una institución que los convencionales constituyentes quisieron que fuera el abogado del pueblo. Ahora el pueblo no tiene abogado, la institución está en un estado catatónico y lo que era el lungamanus de la sociedad, ahora podemos decir que la sociedad no tiene esa respuesta que necesita en condiciones donde, como todos sabemos, los derechos sociales y económicos de la Argentina tienen que producir grandes avances. Me referiré brevemente al petitorio. La falta de designación del defensor del pueblo tiene un grave impacto sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en Argentina. Por ello, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que profundice, ya sea en sus informes temáticos como en su informe anual, la elaboración de estándares interamericanos sobre los procesos de designación de defensoras y defensores del pueblo. Incluya en el informe anual 2014 un análisis sobre el impacto de la falta de nombramiento del defensor del pueblo en la vigencia de los derechos humanos en Argentina. Atento a la gravedad de la situación descripta, en ocasión del informe de fin de periodo de sesiones, realice un pronunciamiento instando al Estado argentino a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de defensa y protección de los derechos humanos y especialmente lo señalado por la CIDH respecto a las obligaciones de los Estados en materia de nombramiento del defensor y funcionamiento eficaz de estas instituciones. Y en consecuencia que recomiende al Estado argentino que inicie un procedimiento que sea participativo y transparente para la designación de un defensor del pueblo. Y finalmente que realice un seguimiento del procedimiento de designación del defensor del pueblo en Argentina. Muchas gracias.
Thank you very much, and I want to apologize again for my late arrival. I know Vice President did. I also want to now welcome the State Sub-Minister Allen and Dr. Salgado and your delegation to make your presentation. Gracias, honorable comisión. Me acompañan en esta presentación el director de Contencioso Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, doctor Alberto Javier Salgado, la licenciada Cecilia Meirovich y la doctora Janina Berra Roca y el doctor Gonzalo Bueno. Y quisiéramos empezar por señalar que el Estado argentino no puede menos que expresar su extrañeza con la celebración de la presente audiencia. Eso por cuanto desde la recuperación de la democracia en 1983, la promoción y protección de los derechos humanos han ocupado un papel preponderante en las políticas de Estado, mucho más vigorosamente desde 2003. Y porque la Defensoría del Pueblo, organismo incorporado en la reforma constitucional de 1994, si bien hoy no cuenta con un defensor titular, no ha cesado en momento alguno en la labor que la Constitución y las leyes le encomiendan. Es preciso señalar en este sentido que la designación del Defensor del Pueblo es resorte exclusivo del Poder Legislativo, donde ninguna de las fuerzas políticas allí representadas cuenta con las mayorías necesarias como para imponer por sí sola un candidato, y no se ha podido arribar a un acuerdo entre las mismas. Pero como señalaron los mismos peticionarios, existe una comisión bicameral integrada por 7 senadores y 7 diputados y que hoy es presidida por un representante de la oposición que ha intervenido para impedir que la labor del organismo se vea obstaculizada. Pero de todo ello nos vamos a ocupar en detalle más adelante. La protección de los derechos humanos no es tarea exclusiva ni excluyente de la Defensoría del Pueblo. Existen en nuestro país a más de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil fuertes y vigorosas que la desempeñan con total libertad, instituciones de los distintos niveles del Estado, tanto nacional como provincial, como municipal, que tienen como función primordial la defensa de los derechos humanos. Ello se ve reflejado en las distintas acciones que se llevan a cabo en la Argentina. En primer lugar, y en relación con las épocas más oscuras de nuestra historia reciente, se desarrolla un proceso de memoria, verdad, justicia y reparación con el cual cumplimos, a más del deber ético que da razón de ser al Estado, con las indicaciones que en ese sentido nos formularan los distintos órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Ese proceso casi inédito en el mundo, para el cual no se ha recurrido a tribunales internacionales ni a comisiones especiales, sino que lo desarrollan los órganos naturales del sistema de administración de justicia, con los mandatos de la legislación vigente en cada caso, arroja hoy un total de más de 562 condenados con un porcentaje de absueltos superior al 10% y con un respaldo otorgado tanto por el legislativo, que en una resolución votada unánimemente por los representantes de todas las fuerzas lo declaró como política de Estado, pero fundamentalmente por el consenso de nuestro pueblo, que ha llevado a decir al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que este proceso forma parte del contrato social de los argentinos y no admite vuelta atrás. Innumerables leyes protectoras de los derechos humanos se han ido sancionando en estos últimos años. La Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la de relevamiento de los territorios reclamados por los pueblos originarios, la Ley de Migraciones, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, la despenalización de las calumnias e injurias en materia de cuestiones de interés público, esto en cumplimiento de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que garantiza el acceso y el derecho a la información para todos los sectores de la sociedad, impidiendo la formación de monopolios que solo tratan de restringir el uso libre de la palabra en nuestro país. A ello se unen los organismos estatales, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que participa activamente en los juicios por crímenes de lesa humanidad, desempeñando el papel de parte querellante, hasta las distintas instituciones provinciales, que con rangos de ministerio, secretaría, subsecretaría o dirección, según cada jurisdicción, existen en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conformando con la Secretaría el Consejo Federal de Derechos Humanos, que se reúne al menos 2 veces al año, a más de las reuniones regionales que se van celebrando. Muchas provincias tienen al mismo tiempo que el órgano provincial organismos municipales de protección de derechos humanos. Debe mencionarse el caso de Santiago del Estero, que cuenta con un consejo provincial en la materia integrado por representantes de todos los municipios.
El Ministerio de Defensa cuenta con una Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. El de Seguridad con la Dirección Nacional de Derechos Humanos. La Cancillería tiene su Dirección General de Derechos Humanos y una dirección especializada en lo contencioso internacional. El Ministerio de Trabajo preside y coordina las actividades de la Comisión Nacional sobre la Erradicación del Trabajo Infantil, al tiempo que desarrolla una intensa acción conjuntamente con la Administración Federal de Ingresos Públicos en materia de trabajo registrado. En el Ministerio de Desarrollo Social se cuenta con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y con el Consejo Nacional de la Mujer. Todo ello sin contar con las múltiples funciones que se desarrollan cotidianamente desde todos los organismos del Poder Ejecutivo, consustanciado con la promoción y la defensa de los derechos humanos. Desde la ya citada reforma constitucional de 1994, que amplió al máximo nivel el reconocimiento de derechos al incorporar con jerarquía constitucional los instrumentos internacionales sobrantes en la materia que la Argentina había ratificado, la Argentina cuenta con un Ministerio Público Fiscal y con la Defensoría General de la Nación como órganos extrapoder, con autonomía funcional y autarquía financiera que llevan adelante distintas tareas vinculadas con la protección de los derechos humanos. Como esta honorable comisión recordará, tras la visita que realizara en marzo del corriente año la Procuradora General de la Nación, doctora Alejandra Gil Carbó, en el Ministerio Fiscal se cuenta con distintas procuradurías especializadas, así para los crímenes de lesa humanidad, para el lavado de dinero, para la violencia institucional, para las cuestiones de género, para la recuperación de los niños cuya identidad fue suprimida durante la última dictadura cívico-militar, con la Oficina de Asistencia a la Víctima, entre otras. Y del mismo modo, en la Defensoría General, líder en la región en lo que hace a organismos de defensa pública gratuita, se llevan adelante múltiples tareas protectorias. Cabe señalar a modo de ejemplo que en su ámbito funciona el órgano revisor de la Ley de Salud Mental, integrado por la Defensa Pública, el Ministerio de Salud de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos, conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Red FUB de Familiares y Usuarios de Servicios de Salud Mental y la Representación de Profesionales y Trabajadores de la Salud Mental. Este órgano tiene una tarea fundamental en la protección de los derechos de las personas usuarias de servicios de salud mental, conforme al nuevo paradigma establecido en la ley, que lleva a la desaparición de los hospitales monovalentes y de las prácticas manicomiales violatorias de los derechos de los pacientes. La Defensoría General de la Nación tiene presentaciones ante todos los órganos, incluso en numerosas ocasiones, ante los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Este cuadro, sucintamente expuesto, es más que significativo en cuanto al compromiso del Estado argentino en materia de la defensa de los derechos humanos, que en el ámbito regional se extiende con su participación en la reunión de altas autoridades en derechos humanos y cancillerías del Mercosur y Estados asociados, y en lo internacional, con la Open Standing Invitation formulada en su momento por el presidente Néstor Kirchner a los órganos protectorios de los derechos humanos del Sistema Universal y del Sistema Interamericano, que les permite realizar cuantas visitas quieren y obtener cuanta información necesiten sin nada más que concurrir a nuestro país. En lo que hace a la situación particular de la Defensoría del Pueblo, va a exponer ahora el doctor Javier Salgado. Muchas gracias. Con su venia, gracias, subsecretario. Con su venia, presidenta. Buenas tardes. Tal como expuso el señor subsecretario, el diseño institucional y el marco jurídico vigente en el Estado argentino provee a las personas sometidas a su jurisdicción de numerosos mecanismos idóneos y eficaces para la protección de los derechos humanos, en el que se inscribe como uno más la institución del Defensor del Pueblo de la Nación. En ese sentido, a la luz de lo manifestado por los peticionarios, parece conveniente referirse brevemente a ese marco institucional y jurídico para luego poner en perspectiva la situación en particular de la Defensoría del Pueblo de la Nación y su nivel de actividad en términos de lo que los presentantes llaman el impacto de la falta de nombramiento del Defensor del Pueblo sobre la vigencia de los derechos humanos. Adelanto que los números que nos proveyó la Defensoría del Pueblo de la Nación son diametralmente opuestos a los que ha expuesto los distinguidos representantes de la parte peticionaria. Como ya se ha señalado aquí, la figura del Defensor del Pueblo de la Nación se incorpora a la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994. Esta reforma, además, introduce importantes mejoras institucionales con impacto en la administración del Estado
y en la protección de los derechos humanos, tales como la creación de la Auditoría General de la Nación, el establecimiento del Ministerio Público como un órgano con autonomía funcional, autarquía financiera e independencia, la creación de nuevos derechos, la incorporación al texto constitucional del amparo, del habeas corpus, del habeas data, y la jerarquización al máximo nivel normativo de tratados de derechos humanos ratificados por la República Argentina. En lo que hace específicamente al funcionamiento de la institución del Defensor del Pueblo de la Nación, está regulado, como ya se ha dicho aquí, por el artículo 86 de la Constitución, la Ley 24.484, sus normas concordantes, y en lo que hace a la situación actual, por la Resolución 1 del 2014, fecha 23 de abril. Esta resolución, adoptada por la Comisión Bicameral, que es el órgano competente para nombrar, para proponer al Congreso el Defensor del Pueblo, está integrada, como dijo el subsecretario, por representantes de distintas fuerzas políticas, con representación en el Congreso y presidida por un senador de la oposición. Esta comisión dispuso claramente que el actual secretario general de la Defensoría del Pueblo ejerza las atribuciones propias atribuidas a la institución por la Ley 24.484, la Constitución y su modificatoria, hasta tanto el Congreso de la Nación proceda a la designación del Defensor del Pueblo. Dicha decisión se fundó, Presidenta, precisamente en la importancia de que la institución no se quedara acéfala ni impedida de funcionar por motivo alguno. Lo que efectivamente no ha ocurrido, de conformidad con el análisis de la actividad de la Defensoría del Pueblo que vamos a presentar a continuación, de acuerdo a la información que nos remitió la propia Defensoría del Pueblo de la Nación. Esta agencia tiene una red de 21 oficinas distribuidas en 18 distritos de la República Argentina. A fin de poner en perspectiva la actividad de la institución, resulta pertinente ilustrar a la Comisión acerca del número de actuaciones tramitadas del 2008, hemos puesto 2008 porque es el periodo anterior a la renuncia del último de los defensores del pueblo, pasando por el periodo 2009 al 2013, en el que guiaron a la institución los defensores adjuntos, hasta el 2014, a cargo del secretario general de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en virtud de la resolución mencionada de la Comisión Bicameral. Como puede observarse, en 2008 se iniciaron 7.918 actuaciones y se concluyeron 6.049. En 2009 se iniciaron 7.702 y se concluyeron 8.030. En 2010 se iniciaron 7.060 y se concluyeron 7.106. En 2011 se iniciaron 4.528 y se concluyeron 6.003. En 2012 se iniciaron 11.291 y se concluyeron 8.140. En 2013 se iniciaron 8.551 y se concluyeron 7.284. Y en lo que va del 2014 se iniciaron 8.452 actuaciones y se concluyeron 10.618. Como puede observarse del cuadro comparativo por periodos, paradojalmente, en el periodo en el que los peticionarios denuncian existiría, abro comillas, una suerte de situación de incertidumbre absoluta y de supuesto condicionamiento sobre el accionar de los funcionarios a cargo, resulta un periodo en el cual la Defensoría tuvo mayor actividad que en 2008, en el cual ejercía plenamente el último Defensor del Pueblo de la Nación. Y fue el periodo más significativo en términos de conclusión de actuaciones. Desde 2014 hasta la fecha, la Defensoría suma un total de 236.545 actuaciones, encontrándose actualmente en trámite 13.958. La Defensoría, además, de conformidad con su ley reglamentaria, debe dar cuenta a las cámaras de su labor a través de un informe anual. Desde el 17 de octubre de 1994 a la fecha, dichos informes han sido presentados año tras año, sin interrupción alguna, los que se encuentran disponibles de requerirlo la ilustre comisión. En particular, resulta importante destacar que durante lo que va de este año 2014, que debe reiterarse, resulta el periodo en el cual se concluyeron la mayor cantidad de actuaciones de los ejercicios comparados, la Defensoría impulsó en distintos ámbitos jurisdiccionales actuaciones relativas a salud pública, a derechos del niño, a la gestión de residuos urbanos, prevención de enfermedades, cooperación con otros estados y con otras provincias en materia de defensoría pública, acerca de medio ambiente, jubilaciones, pensiones asistenciales y sistema previsional en general, saneamiento de cursos de agua, deuda externa, transporte público, derechos de los pueblos indígenas, discapacidad, trabajo forzoso, entre otros, lo que demuestra claramente que la institución se encuentra en pleno funcionamiento de conformidad con las competencias
previstas por la Constitución y por la ley. Sin perjuicio de lo expuesto, es importante destacar que aún en una hipótesis como la planteada por los peticionarios, y en adición a los mecanismos institucionales y jurisdiccionales mencionados por el subsecretario, existen en la Argentina numerosas defensorías del pueblo, a nivel provincial y a nivel municipal, no es la única la Defensoría del Pueblo de la Nación. Estas defensorías del pueblo, locales, provinciales y locales, completan el mapa de influencia de la institución del defensor del pueblo como tal en la mayor parte del territorio nacional. Cabe señalar en este aspecto que Argentina es el país de la región que más defensores del pueblo tiene. Se suma al defensor del pueblo de la Nación 41 otras agencias a nivel provincial y a nivel municipal. En particular existen en la actualidad 14 instituciones en el ámbito provincial y 27 instituciones en el ámbito municipal. Se destaca en ese sentido la provincia de Buenos Aires, que tiene 10 organismos, la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene 14 oficinas, Córdoba tiene 5 organismos, Corrientes también tiene 5 organismos, y luego con un organismo respectivamente las provincias de Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Como se aprecia en el mapa, la mayor parte del territorio nacional cuenta con defensorías del pueblo, provinciales y o municipales, contando con una red de 102 puntos de atención entre sedes y subdelegaciones. En síntesis, el número de organismos defensoriales a nivel provincial y municipal en la República Argentina es de 41, sumando la Defensoría del Pueblo de la Nación, son 42 en total en la República Argentina y es el más alto a nivel regional. Entre ellos conforman una red de más de un centenar de oficinas de atención distribuidas por todo el territorio nacional, complementando así la red de 21 oficinas propias de la Defensoría del Pueblo de la Nación, las que, como se expuso precedentemente, se encuentran plenamente operativas y en ejercicio de sus facultades constitucionales. Por secretaría, señora Presidente, el Estado acompañará copia de toda la información expuesta en esta audiencia y las fuentes de la que se nutre. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Salgado. I wanted to first offer the floor to the Country Rapporteur, Commissioner Vanucchi, for any observations he may have. Gracias, dear President. Empiezo agradeciendo las informaciones aportadas por los peticionarios, por los representantes del Estado argentino. Y empiezo preguntando un poquito más de una aclaración que no se queda todavía clara para mí. ¿Qué Argentina tiene una estructura de defensa de derechos humanos muy sólida? Yo soy un testigo de eso. 5 años trabajando como ministro de Derechos Humanos de Brasil, conviví en La Hague con Eduardo Luis Duhalde, mi amigo, mi maestro, y es una sinalización clara para todo el mundo, el papel importante de Argentina en los últimos años. Pero es como si hay un contexto político que yo no comprendo, de que si hay una vacancia, la vacancia siempre fragiliza las instituciones. Y está claro también que la responsabilidad no es de gobierno, es de poder legislativo. Pero aquí me cabe preguntar, mirando que en las 53 audiencias que tenemos en este periodo de sesión, se incluyen temas de difícil oposición. Hace poco una discusión sobre Venezuela, la situación de derechos humanos en Venezuela, o cuestión de sistemas prisionales. Y aquí es como si fuera algo en que se podría caminar muy fácil para una búsqueda de solución amistosa, si se pudiera decir. Y yo pregunto, ¿qué puede hacer en ese sentido de positivo un pobre comisionado que es responsable hoy por Argentina, que estará en Argentina 19, 20, 21 de noviembre para la Hague y otras actividades?
si es un caso de hacer una visita al legislativo, hablar con los partidos, porque no es bueno para la institucionalidad democrática que, aunque existan otros muchos organismos de defensa de los derechos humanos, una vacancia de un puesto tan importante es siempre algo que crea daños a todos, ¿no? Yo no comprendo eso, me gustaría comprender un poquito más qué se pasa, si es el problema del conflicto político, que no se forma una mayoría en el legislativo acerca de eso, si hay algún antagonismo entre posición de gobierno y de poder legislativo en este, para que yo pudiera ubicarme mejor, tentar ayudar, como sea. Me gustaría tener ese tipo de aclaración. Gracias. First Vice President, Commissioner Antoine. Thank you. I think for me, my first question would be, and I'm also a little puzzled, is you mentioned that there is an irregularity in terms of the whole process, and I just wondered whether there had been a constitutional motion filed, because it would seem to me to be a clear case of ultra-virus. If that is the case, and you know, that might have been the obvious remedy to force a conclusion to this. So that was one of my sort of puzzling sorts of questions. And that is even before we can get to any question about independence. So the whole question of, you know, jurisdiction, ultra-virus, and so on, if it is that the office itself is not regularized. That seemed to me, and I just wondered whether. But quite apart from that, yes, if an institution isn't functioning the way it should, or isn't functioning, or if there isn't an appointment, that could have rule of law implications, clearly, depending on how it plays out. And I agree with my colleague, Argentina has well-developed human rights mechanisms, so it doesn't seem obvious that there's any gap. But one of the things that I wondered about would be the whole question of ex proprio motu, well, that's the sort of the English, Latin, really. But the fact that the ombudsman could, on his own initiative, file certain motions. That seems to me an important role that the ombudsman could play, and I wondered whether there was any other office that could do this, which would be, I suppose, a significant gap in terms of deficiencies. And also in relation to collective rights, yes, there might be very strong mechanisms in Argentina in terms of individual rights and individualistic type of rights. But how important is the role, you hinted at it, is the role of the ombudsman in terms of collective rights, especially if you have this ex proprio motu or your own initiative type of process where he can on his own initiative start motions. That might be a significant deficiency and might have particular implications for economic, social, and cultural rights. So that's where I'm thinking that there might be a reasonable gap. But I think it is clear that Argentina does have very well developed human rights mechanisms. Thank you very much. Can I give the petitioners a few minutes to respond first and then to the state? Bueno, tres minutos. Muchas gracias. En el primer punto que quisiera marcar es que no es lo que estamos trayendo en esta petición, cuál es la situación o el diagnóstico de las instituciones en general de derechos humanos de nuestro país. Digo, podemos coincidir con mucho de lo dicho por el Estado. Nuestro punto es muy concreto, que es la cefalía de la Defensoría del Pueblo desde hace 5 años, una institución constitucionalmente creada y que hace 5 años no solo que está céfala, sino que no hay ninguna propuesta de candidato. Digo, hace 5 años, digo, los mecanismos institucionales existentes hacen que hace 5 años que cualquier diputado o cualquier senador podría presentar una propuesta de candidato o candidata de defensor o defensora del pueblo y la comisión bicameral tiene la obligación de tratarla. En este tiempo de acefalía no ha habido ninguna propuesta formal
de candidato. Y esto debilita también la institución, porque en el caso de que no haya acuerdos políticos en el ámbito del Congreso, se podría dar la situación de que si se presentan candidatos y estos candidatos no tienen los acuerdos, por lo menos el tema está en discusión, está en agenda, que tenemos una Defensoría del Pueblo y que la Defensoría del Pueblo cuenta con una cefalía. Al no tener candidatos, al no tener en discusión y en agenda pública la cefalía de la Defensoría del Pueblo, esto genera que la institución vaya perdiendo rol en cuanto al sistema de derechos humanos. Y repito, esta fue una institución creada por la Constitución. Si creyéramos que debería haber otras instituciones que cumplan el rol, se puede proponer una reforma constitucional, pero en nuestro sistema institucional actual, la Defensoría del Pueblo tiene un rol relevante y hace 5 años que se encuentra acéfala. El segundo punto, y pequeño, así dejo la palabra a mis compañeros, es en relación a la información. Digo, quizás no voy a discutir la información que el Estado ha dado, pero es muy distinta los datos de cuántas son las actuaciones que ha tenido la Defensoría del Pueblo, que es la cantidad de quejas que reciben. Efectivamente recibe muchas quejas la Defensoría del Pueblo, pero el tipo de respuesta que da es una respuesta insuficiente, y eso lo demuestra el número de resoluciones y la nulidad de acciones judiciales interpuestas desde el año 2010. A mí me gustaría, de alguna manera, responder al comentario del comisionado Paolo Vannucci, aclarando que si bien es cierto que la Argentina ha hecho enormes progresos en los 30 años de democracia, en aspectos institucionales, pero tiene una grave deuda todavía con la sociedad en los sectores más desprotegidos. Por lo tanto, grave deuda. Nosotros tenemos 30-40% de la población con necesidades graves de empleo, necesidades sociales de todo tipo, culturales, económicas, de salud, de derecho al ambiente sano. Por lo tanto, un organismo como el Defensor del Pueblo tiene un rol central, porque por otro lado, el argumento que ha dado el Estado respecto de las múltiples defensorías que hay en las municipalidades y en las provincias, no resuelve los problemas federales y los problemas de todo el país. Es una resolución parcial, que apreciamos, pero es una resolución parcial. Por otra parte, como ustedes han dicho, como lo ha manifestado la representante de ASIG, lo que se está hablando acá no es la violación de derechos humanos. Nosotros estamos hablando acá de que un organismo de la Constitución que generó un alto debate en su conformación y en la amplitud de sus competencias y jurisdicción, ese organismo está vacante desde hace 5 años y el Estado no puede argumentar que no tiene la mayoría porque, como se decía recién, lo que hay que hacer es iniciar el proceso de selección. Entonces nos parece muy grave que esto no se inicie y que no se ponga en agenda. Thank you very much. Can I hand back to the state to respond, Subsecretary? Muchas gracias, señora Presidente. Simplemente un par de apreciaciones. La primera en relación a los comentarios formulados por el comisionado Vannucci, a quien obviamente conocemos y respetamos tanto en su trayectoria anterior como ministro de Derechos Humanos de Brasil y con todo el trabajo que desarrolló arduamente y con muy buenos resultados en la reunión de altas autoridades en derechos humanos del Mercosur, y estaremos muy felices de recibirlo en Buenos Aires en nuestra próxima reunión. Y seguramente también el Congreso estará muy feliz de recibirlo si es que el comisionado cree que su presencia puede ayudar a destrabar esta situación, en la cual obviamente no es obligación del Poder Ejecutivo cubrirlo, sino que es una obligación del Legislativo. Y el Legislativo ha discutido y ha debatido incluso nombres que han surgido en Estado en la prensa, bastante notoriamente en algunos casos, incluso el ex jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, fue mencionado como uno de los posibles candidatos, sin que se lograra un consenso para presentar ante la comisión bicameral. Pero lo que nosotros queremos insistir es en un punto. La Defensoría nunca, desde el 2009 hasta ahora, ha estado sin actividad. Por el contrario, como lo especificaron los números que desarrolló el doctor Salgado y que, reitero, están a disposición de la Honorable Comisión, la actividad de la Defensoría del Pueblo, la actividad de la Defensoría del Pueblo de la Nación, no estamos hablando de las otras defensorías provinciales y o municipales, durante el año ha sido intensa y ha sido el periodo de mayor cantidad de resoluciones de casos que se le habían presentado. Estos datos son datos objetivos. Y esto indica
que se está cumpliendo su función. Por otra parte, la defensa de los intereses colectivos en relación a las otras apreciaciones formuladas no ha estado nunca tampoco desprovista. Primero porque, como decíamos, la Defensoría del Pueblo siempre estuvo activa. Segundo porque nuestra Constitución en el artículo 43 legitima a cualquier asociación que tenga entre sus funciones la de la protección de cualquier tipo de derechos humanos a ejercer la defensa de intereses colectivos o intereses de incidencia colectiva, y así lo hacen reiteradamente y con mucho suceso tanto en los tribunales federales como en los tribunales de cada provincia. Por otra parte, también la función del secretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo en estos momentos por la resolución 1.14, mencionada de abril de 2014, perdón, ha sido reconocida jurisdiccionalmente en los autos Cabral, Hugo, con el Estado Nacional y otros sobre amparo por la ley 16.986 del Juzgado Federal de San Miguel de Tucumán. Expresamente se le reconoció la personería para actuar como defensor del pueblo o a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación al actual designado el secretario general de la Defensoría. Esta documentación también, por supuesto, la pondremos a disposición de la Honorable Comisión. Con lo cual, esto demuestra que incluso a nivel del sistema de administración de justicia está claro que el rol de la Defensoría sigue siendo activo, sigue siendo de participación, no hay nada que impida que cumpla sus funciones. También, por supuesto, nosotros seríamos muy felices de que en el Congreso las distintas fuerzas que hasta ahora no han querido proponer tampoco ningún candidato lo hicieran y se pudiera designar un defensor del pueblo de la nación. Muchas gracias. Thank you very much, Subsecretary. I think we have a strong interest in active and effective ombudsman and welcome any initiatives which Commissioner Vanuki can take in respect of this as well. Thank you all very much for requesting the hearing, presenting us with information, and for the responses of the state.